Muy buenas a todos, soy Hellok. Y estamos en Pikmin 3, los soldaditos, madafacas. Día 9 de la expedición. Tenemos que continuar por aquí, en el bosque de la vida. No recuerdo muy bien ahora mismo por dónde estábamos. Es decir, ¿qué es lo que... Bueno, tenemos que buscar una señal, ¿no? De Olimar. A ver si tiene la llave turbolumínica. Pero no tengo muy claro... ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vale. Entonces. Sí, la señal viene de allá. Está claro. ¡Cuca! Está Cuca aquí jugando con sus juguetes. Vale, sí, habíamos hecho el salto aquel que bueno. Murieron algunos, ¿vale? Por el camino. Pero no recuerdo dónde era exactamente. Un segundo. Vale, ya estoy. Que Cuca no podía coger un juguete. Básicamente. Vale, estábamos aquí. Yo tenía que llegar aquí, pero no sé dónde estarán las escaleras, o sea, el puente. Entonces, la idea es venir hasta aquí. Vale, vamos a sacar Pimín. Sacaremos 20 de cada, ¿no? Que es un poco lo que estamos haciendo. Yo creo que bien. Así, más o menos. Muy bien. ¿Estamos todos aquí? Perfecto. Que por cierto, yo no me acordaba y me dijisteis, en un capítulo bastante anterior, de hecho, que en el anterior no me acordé de decirlo, que si paso por... ¿Cómo se llama? Por el este... no es miel, es néctar. Si paso simplemente caminando por el néctar, los Pikmin lo pillan automáticamente. Vale, el tema es, ¿está el tío ese arriba o ya no? Espero que no esté. Y vamos. En principio, Alf no debería necesitar ninguno aquí. Bueno, sí, tíralos todos. No hay ninguna opción para tirarlos todos. Está lo de cargar, pero no sube. Entonces, tenemos que hacerlo así. Es lo que hay. Vale. Tú, por ejemplo. ¿Todo el mundo aquí? Vale. No está el bicho, no. Perfecto. Tú tira para allá y te los tiro todos para allá. En principio tengo que hacerlo así, creo. Vale, pam, 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 pam. Ole, 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 ole. No sé qué he hecho ahí, he hecho car... No, me he equivocado. ¡Ay! Vale. Tenemos esto de aquí, que no sé si cogerlo ahora, porque es que me lo van a intentar bajar por donde no es. Supongo que sí, ¿no? Y que lo bajen ahí. Pero voy a intentar bajarlo, claro. Venga, todos por aquí. Vámonos. Ahora lo bajarán y una vez abajo se lo quito. A ver. Vale. Intentáis ir por otro camino. ¿Por dónde queréis ir? Ojo. A ver. No, 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 no. Dale, 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 dale. ¡Pero comeoslo de una vez! O sea, matando. No sé lo que digo, da igual. Todos aquí. No ha muerto nadie, por increíble que parezca, chaval. Vale, los eléctricos todos aquí. Ahí dentro va a haber un boss y no me gusta mucho la idea. La verdad. Vale, aquí tengo los de piedra. Vale. Vale, todos aquí. No os llevéis el cadáver a ningún lado. Parece que por ahí está el camino, como tal. Pero primero quiero intentar lleg poder llegar a la nave. O sea, dejarlo todo limpio para llegar a la nave. Y una vez que lleguemos, entonces ya vemos de llevarnos todas estas cosas y demás. Estos soldaditos son un pelín lentos, ¿eh? Vale. Todos aquí, por favor. Vámonos. Bien. Estos están cao, básicamente. Vale, déjame pasar. ¿Y por dónde queríais pasar vosotros? Ojo. Es que están las ranas también. Esto va a ser un problemilla. Estoy aquí, ¿vienes? Ven. Ven, que no quiero pelear en el agua. Vente para acá. Vale, pues no. Buf. Vale. Vamos. Vale. Vamos. Venga, 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 mis soldaditos. Todos aquí.
Bien, 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 estamos bien. ¿Esto qué es? Su dura pinta está hecha de cuarzo. Vale, pero yo ahora mismo no puedo pelear contra ningún cangrejo, ¿eh? A mí, olvídame. ¿Y por aquí dónde voy? Voy por aquí. Ah, es que aquí está el muro este. ¿Hay bombas por algún lado, tío? Dime que hay bombas. ¡Oh! Lo que tengo es esto, tío. Sí, lo que tengo es esto. Vale, pues rojo mismo. Venga. Todo para allá. Vale. Los que no, aquí. Veamos. Estáis ahí cavando, ¿eh? Sí. Ahora tú. Vale, pegadle, 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 pegadle. Vale. Aquí todos. Uf. Lo paso regular, ¿eh? A ver. Aquí tengo otro. ¡No, no, 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 no! ¡Dios, la que he liado! ¡Todo el mundo aquí! ¡No, no, ven aquí! Vale. Pam, pam, pam. Y pam, y pam. Venga, matadlo de una vez, por el amor de Dios. Vale, por ahí puedo subir. Y llego a... llego a esta zona. Ah, amigo, sí que puedo dar la vuelta ya. Vale, espérate. Vale, esperemos un momento. ¿Por qué estos... que están matándolos? ¿No? ¿No están matándolos? Yo he visto cómo volvían piezas volando. ¿No? Tío, yo he visto cómo volvían piezas volando. Estoy loco. Vamos a ver. Vamos a ver porque me fío lo que yo te diga. Vale, aquí están las ranitas. Vosotros venís por aquí. Claro. Vale, puedo abrir esta puerta también, por cierto. Da igual, hoy es un día de... ¿qué hacéis vosotros? ¿Qué hacéis tú aquí? O sea, pues aún me falta, puente. Me falta bastante. ¡Ostras! Vale, vale, voy. Madre mía. Yo aquí estoy la mar de tranquilo, ¿sabes? Vale, vale, no, no pasa nada. Vámonos. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. No, no, no. Cuidado con las ranas por aquí. ¡Ostras! Y... ¿cómo vuelvo yo? A ver. Mira, ¿ves? ¡Es este! ¡Me cago en la mar! Que yo pensaba que eran bombas. Ostras, pues tengo un problema yo con el tema de las bombas. Vale, vale, no he dicho nada. No he dicho nada, todo el mundo ahí. Pillad todas las que podáis. ¡Ostras! Vale, 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 vale. Vale, bien, oye. Allí hay una bomba, la veo. Vámonos. Mientras estos van haciendo sus cosillas, nosotros vamos a hacer otras. Venga, muévete, por favor. Vale. Estas bombas. Necesito unos cuantos, ¿eh? Vale, y por aquí sí que pasé yo. ¿Verdad? Yo me acuerdo. Entonces, por aquí puedo volver a la nave. Perfecto. Espérate, a ver, vamos a revisar si no hay ningún bicho. Vale, se ha descubierto. O sea, se ha hecho ya el puente, creo. Vale, por aquí no hay ningún bicho, no. Perfecto. Vale, pues vente para acá. Tenemos cositas que hacer, ¿eh? No. Vale. Vente para abajo, porque ahora ya... o sea, sí que podemos ir. Estaba convencido de que no, pero sí que podemos, sí. Vale. Venirse para acá. Y yo con estos. ¡Bien! Espera, 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 espera. Bien, conmigo. Que necesitaremos las bombas. ¿Cuántas tengo? Tres. Bien, buen trabajo, pins amarillos. Entonces, ahora el tema cuál es, que rompa esta. Es que el puente no está hecho aún. O sea, a lo mejor debería romper una de estas. Hay un montón de frutas, ¿eh? Yo creo que sí, aunque tenga que dar más vuelta. Bueno, el puente está a punto de hacerse, tío. Igual me conviene. ¿O no? Mira, vamos a venir aquí. Mejor. Uy, mira, pero están aquí. Claro, estos vienen por el agua, a estos les da igual todo. Vámonos, venga. Hay 800.000 frutas por aquí, ¿eh? Madre de Dios. Vale, pues no lo sé. ¿Podéis con eso? Sí. No sé dónde van.
¿Dónde estáis yendo? ¿Por qué vais para allá? ¿Vais a dar toda la vuelta acá? Uf, no sé si hacerlo, ¿eh? Espérate, antes de eso, venid, venid. Si no podemos recoger los cadáveres al final del día, pues no los recogemos, no pasa nada. Vale. Tenemos bombas para abrir esto de aquí. ¿Todo el mundo aquí? ¿Todo el mundo aquí? ¿Qué me falta por ahí? Nadie, ¿no? Entramos aquí, pues. Vamos a entrar ahí. Como digo, a lo mejor hay bichos feos, pero bueno. Supongo que vale la pena. Pensaba que había alguien por aquí. No sé. Hola. Ahí está. Estaba claro, ¿no? Pero bueno. Dios, lo que nos ha matado. Que nos ha matado un montón. Oye, tío, ¿qué es esto? O sea, no me has dejado hacer nada, literalmente. Vale. O sea, literalmente ha caído encima. Me ha matado 20 algo. No es justo eso. Oye, ¿y me ha matado de estos también? ¿Cómo es posible? Amigo, que va para el otro lado. Vale, todos aquí. La Virgen lo que me ha matado. Su punto flaco, ya. Y me ha roto las bombas, por cierto, que me han explotado encima. Oye, tío, esto es súper injusto. O sea, bromas aparte, es injustísimo. No tengo suficientes para pillarlos estos de ningún tipo. Pilla, aquí 9. Vale, os lo lleváis. Bien. Veamos. Amarillo. ¿Dónde? ¿Por dónde os lo lleváis? Por el puente. Supongo, ¿no? Venga. ¿Os lo lleváis ya o no? Joder, de verdad, estos son. Son la leche, de verdad. Venga, topa ya. Llevaos ya el cadáver, copón. Bien, vámonos para casa. Pero tenemos ciertos problemillas. Se lo llevan ya. Yo quería pararlos antes. Tío, me han roto las bombas, tío. O sea, nos han matado una barbaridad de bichos de golpe. Es injustísimo. Lo tengo clarísimo, esto es súper injusto. Vale, venga. Vamos a dedicarnos a pillar cadáveres, creo yo. Vale, pues definitivamente tengo que abrir allí. Aunque no quiera. Porque si no, no puedo pelear contra el boss. Ese boss que ha salido de la nada y me ha matado. Pues ese boss. Me parece súper injusto, lo que acaba de pasar. No. Copón. Tío, es que me han matado un montón sin poder hacer nada. No me gusta. No me gusta. Dame. Venga, vámonos. Vale, estuve recogiendo bombitas ahí. Ahora luego las pillamos. Tenemos. Bueno, para empezar, fruta. ¿Lo tenéis? Falta uno, vale. Bien. Me ha parecido súper injusto, lo que ha pasado. O sea, no. Eso es caca. Vale. Sí, ya, sí, lo pillo. ¡Ah, no! ¡Ostras! Yo pensaba que era para esto otro. Bueno, da igual de los que sean. Pues pilla de estos. Da igual los que sean, porque ya nos han matado a todos los que han querido y más. O sea que... ¿Llega? Sí. Bien, ¿lo pilláis? Vale. Amarillos, que nos han matado también todos los que han querido y más. Llevaoslo rápido. Vale. Más, por aquí. Tengo que rearmarme un poco, porque claro. El aguacate ese lo querría, la verdad. Pero bueno, tenemos esto también. Venga, pillad todos ahí. ¿Qué más? Voy a dedicarme a pillar la fruta, tío. Sí, me temo que de momento voy a dedicarme a pillar la fruta. Había otra por aquí, ¿verdad? No, aquí habían cadáveres también, tío. La fruta no sé si voy a poder pillarla.
No sé yo, ¿eh? Vale. Ah, mira, 3, sí. Y 10 no tengo para esto, ¿no? Así que tengo, tú. Vale. Dadle ahí. Se han caído muchos por detrás, pero bueno. Nueva fruta, nueva fruta, nueva fruta. Claro, 80 veces. Venga. Venirse todos. Vale. Esto me da igual hasta el color. Es que me da igual, tío. Es que necesito muchos en general. He tirado hasta Alf, pobrecito. Que no son suficientes. Ah, vale. ¿Bien? ¿O no? Yo de verdad, tengo los Pikmin más tontos del mundo. O sea, así te lo digo. Hay uno por ahí que no está pillándolo. Ahí está. A ver. Desde ahí, bien, te ha costado, ¿eh? Hijo mío, te ha costado. Vale, pilla eso, va. Lo tienes, vale, pues vámonos. Uy, lo acabo de pegar, si quieres, porque la perra está aquí abajo y no sabía. Está bien, Cookie. Ah, no, se está durmiendo sola. Le da completamente igual, ¿vale? Vale, vamos a rearmarnos porque me ha dolido mucho lo que me ha hecho ese bicho, ¿eh? No me ha gustado nada. Se me ha reventado, básicamente. Vale, pues deberíamos haber conseguido bastantes Pikmin. Nos han quitado la de Dios sin avisar. Es que me parece súper injusto, tío. No me gusta eso. Vale. Pues vamos a pillar por aquí. Bien, venirse todos. Tengo unos cuantos. Vale. Bien. Tú también tienes bomba. Vale, vámonos. Vamos a abrir la puerta donde está el boss. Y esos bichos están allá, ¿eh? Pero bueno. Ahora luego vamos a por ellos. ¡Uy! ¡Qué rabia me ha dado, eh! No os imagináis la rabia que me ha dado, tío. Veamos. ¡Cuchiu! ¡Guau! ¡Corre! ¡Cuchiu! ¡Guau! Me hace mucha gracia. Y el último. Vale. Y eso ya está abierto. Perfecto. De momento no voy a ir a por ello. Hay un limón ahí, por cierto, pero bueno. Tengo que venir aquí primero. Quiero ir a recoger a los bichos. La rana esa me va a dar problemas para pillar la fruta, creo yo. Y el cangrejo es que no quiero ni verlo. Así te lo digo. Habría que combatirlo, pero en tierra. Porque si no, ya miras tú, ¿qué hago yo con...? Pues tengo que lanzarle los de piedra, esos ahogan. Miedo me da. Vale. Aquí. Venga, vámonos. Aquí no hay ninguna fruta, ¿no? Está Alf aquí. ¿Por qué está Alf aquí? ¿Por qué? O sea, no lo entiendo. Vente para acá. Hijo mío, es que yo no sé ni qué haces ahí. Te tiras como un majadero por aquí, ¿no? Sí. Vale, venga. Nos vamos. Sería guay ir abriendo otras puertas, pero bueno, de momento... De momento me temo que no. La rana asquerosa, ¿no vienes? Vente, copón. Estoy aquí. Ahí está. Vale. ¿Vienes? Vale. Vale, vale. Todos aquí, todos aquí, todos aquí, todos aquí. Vale. Perfecto. Y aquí el limón estará encerrado, ¿no? Date prisa, estupendo. Todos los Pikmin pueden cavar. No, ya, ya. Me lo imagino. ¿Y por aquí? Por aquí vamos donde el boss, de nuevo. Vale. Dale. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Ay, Dios! Se han ido, ¿eh? Se han pasado un poco. Venga, vamos, 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 vamos. ¡Que queda poco! Queda poco y yo tengo que poner lo de que vuelvan todos a casa. ¡Venga! ¡Qué lentos sois! Me estáis poniendo los nervios. Y por aquí hay otra. Hay otra fruta por aquí. ¡Ajá! ¡Ostras, no llego! Será desde ahí arriba, imagino. Vale. ¿Cómo? Ah, que se me han quedado todos estos aquí, tú. Todos aquí. Vale, vámonos. Aquí. Que tengo que llamarlos para que vuelvan. ¡Uy, qué tensión, de verdad! Intento el boss, pero ¿cómo lo hago el boss, tío? Es que el salto ese que ha pegado me ha parecido súper injusto. O sea, me ha enfadado mucho, la verdad.
Y tendré que lanzar algunos pinning por aquí para que lleguen al aguacates. Sí. ¿Cómo es que van más rápido estos con la fruta que yo? En fin. Vale, ya estamos aquí. Vale. Aquí todo el mundo, ¿eh? Vale. No, 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 no. Ah, no, pero si no hay ninguno. ¡Están todos aquí! Vale, vale, no he dicho nada, no he dicho nada. Uf, la de Pikmin que hemos perdido, tío. A mí me duele el corazón, ¿eh? Bueno, tenemos más de 160. Bien. Vale, pues ya estaría, ¿no? Pasamos el día. Hemos conseguido bastante fruta, eso sí. No ha estado nada mal. Hemos dejado estos plantados para mañana. Vale, veamos. Mira, 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 mira. Perfecto. Pero me preocupa un poco el boss. Por lo que veo, los de piedra pueden... O sea, no tienen problema. El problema de los de piedra es que no se enganchan. Lo primero que hacen es rebotar al golpear. Avanza rápido, sí. Entonces, no sé yo cómo lo voy a hacer eso. 15, ¿eh? Vale. Y arrugacaras. Buah, tengo 26, tío. Perfecto. Tenemos raciones, tenemos para aburrir. Vale, día 9 de la expedición. A ver cuántos han... Joder, es que han muerto muchos hoy. Mira, mira, ¡pum! Ese escalón, 35 nos han matado, tío. 35. Hoy solo, ¿eh? Solo hoy. Hemos perdido 52 soldados ya. Es súper injusto, tío. O sea, no me gusta. No hay ni rastro de la llave turbolumínica. Y los días siguen pasando. Desde luego, tenemos la importante misión de buscar víveres. Pero ahora tenemos que encontrar el origen de la señal que supuestamente está emitiendo el Capitán Olimar. Me da la nariz que encontraremos algo en la zona donde la nave hizo el aterrizaje de emergencia. Disculpad, porque tengo la garganta reventada. Me cago en la leche, a ver cómo matamos a este bicho, ¿eh? No puedo hacerlo de cargar, porque el tío es que no para de pegar pisotones. Entonces, capaz que nos mate. Día 10 ya. Ojo. Bien. 7 de 18. Es que aún quedan un montón. Aún quedan un montón, tú. Me quedo loco. Una señal misteriosa, bla, bla, así. Bien, vamos a arrancar primero a los que tenemos aquí afuera. Están todos con flor. No, ahí. Venga. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Vale, oye, pues habían bastantes, ¿eh? Con la tontería. Poca broma. Vale. No, copón, vente para acá. Vale, veamos. Mira, 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 nada mal. ¿Cuál es saco para el boss, tío? Saco un poco de todo, igual. Es que no, es que me revienta el boss, tío. No me gusta porque me hace pupita. Vale, tírale ahí. ¡Venga, todo el mundo para adentro! ¡Me cago en la leche! Así mola más. Vale. Pues este. Y ahora mismo, pues espérate. Venga. No era eso lo que quería hacer, pero da igual. Ahora, pilla eso. Vale, ¿lo tenéis? Mira, 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 mira. Todos ahí. Top buggets. Vale, perfecto. Vale, pillad bombas. Perfecto. Y vosotros conmigo. Bien. Mira, pues ya tenemos ahí tres preparados. Vale, supongo que debería abrir aquí, ¿eh? Uy, me he equivocado. Aquí. Debería abrir esta. Hay más puertas para abrir. ¿Esta? No, esto es una caja. Solo es esa, ¿no? Solo es esta de aquí. Vale, pues abrámosla. Bien. ¡Guau! ¡Corre! Me hace mucha gracia, tío. ¡Corre! Y la última. Vale, puerta abierta. Luego nos pelearemos con esto, ¿vale? Porque de momento... La cuestión es que tenemos el boss este asqueroso. Que no sé ni dónde está, para ser sincero. Hay fuego aquí. ¡Uy! Ahora vendrá el bicho, imagino.
Uy, que voy a tener que lanzarle bombas, que lo estoy viendo. Que estoy viendo que voy a tener que lanzarle bombas. Madre de Dios. Venga, sacadlas rápido. Copón. ¿Necesitáis ayuda? Venga, para dentro todo el mundo. Bien. ¿Ya? Venga, todo el mundo aquí. Bien. Vale, pillad bombas. Y todo el mundo aquí. Ojito, porque si me piso el liado. No sé ni siquiera si tengo que lanzarle bombas, pero... Y tampoco puedo ir manteniendo el botón de lanzar, porque claro, la lío. Y la lío muy fuerte, además. Vale. Vale. Bien. ¿Seguiréis? ¿Conseguiréis llegar? Yo voy para allá, ¿eh? Uy. Los ha tirado al suelo. Me los ha tirado al suelo. Venid aquí. Ah, pues no. No quiere... ¿Por qué no los lanzas de golpe? Venga. Venga, venga. Corre, 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 corre. Vale. Vale, 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 vale. Ya he hecho... Ya veo lo que tengo que hacer. Vale. Ya lo veo. Ya lo veo, ya lo veo. No sabía lo que tenía que hacer. Tengo más de una persona en el equipo. Es para esto. ¡Me los ha matado! ¡No los ha matado a los tres! La vida es tan dura. A ver. Vamos a darle unos cuantos. Aquí a Britan. Las bombas, no. Ojo. Ah, que, está, que habían más. Y están muriendo. Estupendo. No esperaba menos de mí mismo. Bien. Los escucho morir. Ah, que aún hay pegándoles, tú. Let's go. No, no me hagas esto. Es que míralo, míralo. Es un caraculo. Todo el mundo aquí, rápido. Vale. Vale. No sé cuál toca ahora. Vale, ahora. Vale. No, no, no. Uy, no quería hacer eso. La he liado. Un poquito sí que la he liado. Vale, vámonos por el otro lado. Venga, venga, venga. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Los he visto más rápido. Se ha quedado. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Venga, que el caraculo este nos mata. Y esto, ojo. Es para... Para ver dónde está su punto débil. Vale. Todo el mundo aquí. Venga. Joder. Ahí cuando se engancha alguno, mola mil, ¿eh? O sea... Bien. ¿Conmigo? Vale. Quiero decir... ¡No! ¡No! ¡Pepe, estás bien! Sí. Pepe se encuentra bien. ¡Venga, aquí todo el mundo! Vale. ¡Ojo, eh! Que viene a la puerta el tío. ¿Qué pasa, majo? ¡Ojo! ¡Ojo! Aquí. Aquí, los que no estén arriba, aquí. Conmigo. ¡Ojo! ¡Lo hemos desvelado! Toma, 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 toma. Vale. ¡No! ¡No! ¡Todo el mundo aquí! ¡Todo el mundo! ¿El otro qué? ¡José Luis, por favor! ¡José Luis tenía que ser! No. No, sí, sí. Así. Vale. Lo tenemos. El bicho este lo tenemos ya. Joder, que si lo tenemos, no te hagáis una idea. Venga, pegadle. Quiero que le peguéis vosotros. Que saltáis más alto. ¿Y ahora qué? ¡Venirse! Ah, ¿no necesitaban las bombas? Ostras, yo estaba convencido de que sí. Vale. No tires las bombas, por Dios. Vale, aquí. A ver, Pepe, vente para acá. Pepe, el de los huevos repes. Vale, ¿por aquí qué? Por aquí poca cosa. Tengo eso, eso sí. Vale, y por ahí voy ya. Vale, a la zona donde estaba antes. Bien, hemos matado al bicho. Y no me ha servido de mucho. ¿Para qué mentirnos? Quiero decir, no me ha servido de gran cosa. A ver, ¿dónde están aquí los colegas? ¿Dónde están? Ah, vale. Los había dejado aquí encerrados. No tengas las bombas en primer lugar, por Dios. Vale. Al menos lo hemos matado. Hemos conseguido frutas. La verdad es que ha sido un poco meh.
Pero bueno. ¿Y aquí qué hago? ¿Lanzo de estos? ¿Para qué? No tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, pero ahí se puede llegar de alguna manera. No sé cómo, pero se podrá llegar. Y esto... No puedo ir hasta ahí, obviamente. Vale, ¿y por dónde voy? ¡Ah! Por aquí no era. Por aquí llegué hasta aquí. Tengo que venir aquí. Sí, tengo que venir aquí. Vale. Vale, 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 vale. Bueno, hemos matado al boss. Hemos sacado un kiwi. Creo que hemos perdido más de lo que hemos ganado. ¿Para qué mentirnos? Yo creo que hemos perdido más de lo que hemos ganado. Pero vale. Vale, los de la fruta están ahí. Vale, vente para acá. Venirse. Bien. Y ahora, para venir hasta aquí. Que tendré que ir soltando compañeros. La idea es al final tirar la caja aquella. Para tener un atajo. Tenemos bastante día por delante, así que espero poder hacerlo. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Cangrejo asqueroso! Déjame en paz, ¿eh? ¿Será caraculo? Vale. ¿Por dónde es? Por aquí no es. No. No, por aquí no es. Es por aquí. Vale, por aquí no habíamos venido, cierto. Da un poco de miedo todo esto. Dudo que pueda pasar sin ayuda. Vale. Por Dios que no se me mueran por el camino estos, ¿eh? Puedo tirar todos menos los de las bombas. ¿Qué? Ah, vale. Que la pilla un Pikmin. Si hubiera uno más. Nos está llegando la señal de otra parte, pero no hemos sido capaces de cruzar los dos solos. ¿What? Si fuéramos tres se solventaría de algún modo. Vale, para pasar por aquí. Pero el presidente está de vacaciones y no podemos localizarlo. Seguro que ahora está tomando el sol en la playa y nosotros aquí empantanados. Joder. Vale. Vale. Tira, 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 tira. Vale. Todo el mundo aquí. Vale, a ver, ¿eh? Uf, vale. Y aquí sí que puedo lanzarlos todos, que este no tiene bombas. Pam, 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 pam. Vale. Bien, ¿qué hay aquí? Reparto de tareas. Si os dividís en tres grupos, seréis más eficientes. No, ya. Pero ahora mismo los otros dos están un poco ocupados. ¡Puchín! ¡Puchín! Vale. Entonces así tengo un atajo para subir aquí. Lo cual es perfecto. No soy yo muy de dividirlos, la verdad. Vale. ¿Puedes llegar aquí? Parece que no puedo seguir, espérate. Ajá. Vale. El que la sigue la consigue. Vale, por aquí. Tú, Alf. Todo el mundo aquí. Tú vas a tener que dar bastante más vuelta, pero bueno. Tira para allá. Vale. Pues mientras esos llegan... Bueno, espérate. Ya estoy aquí. Ha sido más rápido de lo que yo pensaba, ¿eh? O sea, yo pensaba que llegar por a... venir por aquí iba a ser un poco más complicado. Vale. ¿Lo pilláis? Estos dos no, porque dicen, oye, yo estoy en huelga. Bien, llevaos eso. Vámonos. Estamos todos. Vamos a seguir avanzando. Venga, todo el mundo aquí. Vámonos. Vale, por aquí es por donde tenemos que ir. O sea, el boss que hemos matado, este peludo feo, creo que era opcional. A ver. Poco tarde. Uy, el boss que se viene. No, 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 no. Ahora no quiero pegarme con un boss, ¿eh? Dios, ni de coña. Tira para atrás, que esto es un boss, pero vamos, de aquí a Lima. Vale, lo haremos en el siguiente capítulo, el boss, ¿vale? No, 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 no. No quiero boss, porque encima me queda menos de mediodía. Así que no. Boss, no. Prefiero que nos vayamos. Que busquemos, si acaso, algo que hacer por aquí. A ver si hay alguna frutita que pudiera conseguir. El problema es que aquí hay agua, tío. Y no quiero, el agua caca. El agua caca de la vaca. Y el aguacate este no sé cómo pillarlo, tío. Bueno, y esto tampoco. ¿Para qué mentirnos? Vale, vámonos hasta aquí, sí. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no me dejas? ¿Qué problema hay?
Pero bueno, que no me deja irme. ¿Por qué no me lo permite? Pues no calcula que ahora está la caja esta, que hemos bajado. Tengo ni idea, ¿eh? Vale, a ver. Vale, gracias. Para liarnos con eso, a ver si consiguiéramos el aguacate por algún casual. Y en el siguiente hacemos el boss con todo el día de tiempo. Y ahí sí que pillaré 33, 33 y 33. Seguro. Para liarnos a palos. Vale. El tema es, por aquí, ¿cómo llego realmente? Porque sí, aquí... Tú no, desde luego. Si pongo uno, ya baja. O sea, esto es por peso, obviamente. Pero claro, yo aquí no puedo meter a nadie. A ver. Tú aquí. Te vas a quedar, no sé. Algo así. 7, por ejemplo. Entonces, la idea es que ahora tengo que conseguir que este otro se vaya para abajo. No parece que lo vaya a conseguir así. Ah. Vale. Ajá. Ya está bajando. Perfecto. Uy, que aquí hay una cueva. No había pensado yo eso. Perfecto. Entonces, encima no llega. ¿What? ¡Ah, amigo! Esto es otra cosa. Vale, chachi. Bien, ¿cómo hacemos esto? Son 8. Vale. Vale. Y 8. ¿Tú me puedes lanzar bichos? Vale, ahí. Ostras, que se viene encima, tú, espérate. Espérate. Que llevamos bombas, por Dios. Vale, pero el tema es que no puedo tirar. ¡Ah, sí que llegan! Pensaba que no. ¡Chachi! He pillado sin querer a la gente, ¿verdad? Tiene toda la pinta. Vale. Entonces, con los amarillos sí que podré pillar esto, ¿no? A ver. Ajá. 10. Justo. Copón, que no me deja mantenerlo. A veces que me deja, a veces que no. Vale. Venirse para acá. ¿What? Ah, que se ha roto en dos. Vale. Sí. Pilla eso. Venga, ayúdate ahí. Más frutas. Yo que sé, aprovecharemos para conseguir estas cosas. No, ahí. No estoy llegando. Ahí. Vale, es que hay algo más de camino y quería investigar un poco. Por eso quería más pings. Pero el problema es que no tengo muchos amarillos, ¿no? Por aquí hay camino. Entonces me da un poco de miedo. Mira cómo se me caen los pings, ¿eh? ¡No! Vale. Vale, lo tengo. Esto va muy bien para las hojas y todo eso, ¿no? Que me da completamente igual ahora mismo, la verdad. No. El cadáver. Vale. Estos mismos. Venga, llevaoslo. Bien. Vamos bien. ¿Y esta cueva dónde nos lleva? Igual no debería haber hecho esto. A puntito de acabar. Ah, amigo. Amigo, que está ahí arriba. Me parto el ojete. Vale. Pues lo hemos pillado todo en principio, ¿no? De aquí. ¿Por qué hay un pigmin ahí? No lo entiendo. Ah, luego iremos, sí. No, sí. En el siguiente, perdón. En el siguiente capítulo se vienen los putiazos contra el boss. Y se vienen las muertes ridículas contra el boss. Pillo esto ya que estoy, ¿no? Vale. La verdad es que no uso nada esto, el picante este. Bien, ¿lo pilláis? Pues lo lleváis para allá. ¿Sí? Perfecto. Vale, joder, ha estado bien. Hemos pillado 2 frutas. 3 con la valla esa, pero la valla va a ser nada, imagino. Aumentamos más los pigmin. Y en el siguiente capítulo, pues se vienen los putiazos, como digo.
Vale, que no se vaya nadie. Eso sí, aunque aún no es el final del día. Espérate, espérate. Primero que traigan esto, no vaya a ser que la líe. Vale, está pillando la fruta. Pilla el cadáver este. Es que lo sabía, tío. ¡Hala! Pues ha ido por ahí. ¡Vale! Yo qué sé, Luis. Que vaya bien. Cago en la leche. Vale. Sí. Todos aquí. El problema, pues que ahora no me dice los que faltan realmente. Había uno... Es que mira dónde está este tío. ¿Qué hace ahí? Pues esperemos que sí, que regresen, porque si no... Vale. Lo que sí podemos ir haciendo es esto. ¡Pong! No. Vale, uno diferente, por favor. Me sirve. Venga aquí. Que ya que estoy, ¿no? ¡Pong! Vale, y estos, pues, si son amarillos directamente, pueden hacerlo. Vale. Todo lo que sean picnics, cada uno de estos me da dos, entonces... ¡Pum! Vale. No era eso lo que yo pensaba, pero... ¿Cuántos hay descolgados por ahí? Hay uno. ¿Qué será este? Porque si es así, pues perfecto. ¡Perfecto! Estos los voy a dejar para que salga la florecita. Vale, pues estamos, ¿eh? Lo tenemos todo, tío. Mete aquí. No se nos han muerto demasiados, ¿no? En este último día, digo. En el capítulo sí, claro que se nos han muerto. Por culpa del boss es asqueroso. ¡Uy! Las bombas no están bien ahí. Esas bombas no están bien ahí, ¿eh? Te lo digo ya. Vale. Perfecto. ¡Ojo, eh! Mira eso. Vale. Medio kiwi. Otro medio. Huevo rugoso, le llama el aguacate. A mí no me convence mucho el aguacate, tío. A mi señora sí, a mi novia le flipa. Le encanta el aguacate. A mí no tanto. 31, tú. Madre de Dios. O sea, 30, en realidad. Nada mal, ¿eh? Hemos sacado un montón de cosas. No he querido enfrentarme a dos porque faltaba solo mediodía. Consigue zumo para 30 días. No, sí, sí. Eficiencia absoluta. ¡Que se me han muerto 7! Yo qué sé, tío, no me acuerdo cuándo se me han muerto ahora. Lo siento. Se me mueren muchos soldados, tío. Soy un general horrible. Es el día 10 de nuestra aventura y el número de frutos encontrados es 28. En este planeta hay muchas clases de fruta y todas están buenísimas. Incluso hay algunas bastante ácidas, con un sabor totalmente desconocido en Copai. Su encanto frutal nos ha subyugado. Britan. Perfecto. Nada mal. Guardando. Datos guardados. Vale. Pues vamos a dejarlo por aquí. Espero que os esté gustando. Recuerda dejar un super likecito si queréis más. Esto ha sido todo y hasta otra. ¡Chao! ¡Hola! ¡Soy Paquichu! Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que te haya gustado. Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube para no perderte ningún vídeo. Así el propio YouTube te avisará cuando el caraculo de Helldog suba algo. Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog. Espero que te haya gustado el vídeo. ¡Hasta otra! ¿Helldog? ¿Puedo irme ya? ¡Aún no! ¡Me cachis!